Muy buenas tardes. En la actual fase intensiva de enfrentamiento a la COVID-19, el Consejo de Defensa en la provincia de Santiago de Cuba y sus diferentes grupos de trabajo dan seguimiento al control y búsqueda de soluciones a las distintas problemáticas que atenten contra el cumplimiento de las medidas adoptadas a nivel de país para sectores claves como la salud, el comercio, la gastronomía y la agricultura. Tema priorizado para este panel informativo de Teleturquino, el canal Santiaguero. Para eso, hoy me acompañan en el estudio Jorge Luis Arce, coordinador del gobierno provincial para los programas y objetivos, entre otras actividades, del comercio en Santiago de Cuba. Buenas tardes. También con nosotros Susel Alba Quintana, directora del Grupo Empresarial de Comercio. En el territorio provincial Santiaguero, bienvenida a este panel SUSEL. Gracias. Otros panelistas nos acompañarán. Más adelante los presento con mucho gusto. El miedo, recuerde, no evita el contagio. La serenidad, la disciplina y la colaboración sí evitan la propagación del virus. Siga con nosotros. Y claro está, usted lo conoce, en Santiago de Cuba se fortalecen las acciones para incrementar el control, evitar y atenuar la transmisión y así preservar la vida. Por eso, en horas de la mañana de hoy, las autoridades de salud pública en el territorio ofrecieron una conferencia de prensa cuyo mensaje ponemos a su disposición. En la provincia se mantiene ingresado en estos momentos 217 pacientes en los diferentes hospitales creados al efecto. De los casos que mantenemos en seguimiento ingresados, el caso confirmado que habíamos estado reportando como grave se encuentra en estos momentos eh, estable hemodinámicamente, con buen estado general, a febril y este con una dinámica en su evolución satisfactoria. En el día de ayer fueron procesadas 99 muestras para la vigilancia del COVID-19, de ellas 46 pertenecientes a Santiago, 19 a Holguín, 14 a Granma, 17 a las tunas. Recordar que el laboratorio nuestro es un laboratorio regional que procesa todas las muestras del oriente del país. Y resultaron en el día 7. Eh, confirmadas o positivas, de ellas cuatro en Santiago de Cuba y dos en la provincia de Granma, y una muestra que pertenece a un paciente ingresado como confirmado que eh, constituye esta el análisis, una secuencia en su evaluación clínico-epidemiológica. En el día, eh, como bien mencionaba, en la provincia de Santiago de Cuba fueron diagnosticados cuatro casos, uno perteneciente al municipio Contramaestro y tres al municipio Palma Soriano, todos con, con vinculación de fuente eh, de infección y formaban parte del control de foco que veníamos evaluando y monitoreando relacionado con eh, un paciente infectado por familiares cubanos americanos que eh, estuvieron de visita en nuestro país. Como parte de la pesquisa que se viene realizando por nuestro Sistema Nacional de Salud Pública y en específico por todos los médicos y personal de salud en la provincia de Santiago de Cuba, se logró alcanzar más del 50% de la población prevista a pesquisar. Este sistema de trabajo nos permite que en dos días, nosotros llegar, llegarle al 100% de nuestra población estimada a pesquisar. Participaron en el día 5.904 personas en la pesquisa, entre estudiantes, estomatólogos, médicos y otros personal de la salud involucrados en esta actividad. Las medidas que intensifican la prevención y el control en la transmisión de la COVID-19 transversalizan, entre otros, sectores como el comercio. Por eso hoy contamos con la presencia en el estudio, ya le adelantaba, de Jorge Luis Arce, coordinador del gobierno provincial, para los programas y objetivos, entre otros, de la actividad del comercio. Muy buenas tardes. Y quisiéramos, Arce, que usted nos hablara de cierta manera de la política de distribución que se ha colegiado para esta oportunidad. Bueno, bien, dará la buena tarde a este colectivo y a todo nuestro pueblo. Como bien usted explicaba, nosotros vamos a, a tratar de la, a explicar la política de distribución. Pues de la provincia, como he conocido por todos, está activado hoy el Consejo de Defensa Provincial, donde de ellos nosotros formamos parte de este Consejo de Defensa como de su grupo de Alimentos, que está activado permanentemente hasta que las condiciones lo permitan. Este subgrupo de alimentos tiene la función hoy de planificar, organizar la distribución en Santiago de Cuba de todos los productos que hoy se le ofrecen a nuestra población. Hay que decir que en ella participan todas las empresas productoras y todas las empresas comercializadoras de, de la provincia, o sea que tienen encargada de comercializar estos productos hoy de, a la población. Estamos hablando que esta empresa tiene un, su, un, su encargo estatal de eh, con la venta normada con la venta regulada y la venta eh, eh, controlada. Hoy eh, estamos hablando que de ahí interviene la empresa cárnica con su objetivo, con su eh, política de distribución de la canasta básica en primer lugar y de los, de los demás productos. La empresa avícola, la pesca, la envel, la actividad alimentaria, la cadena del pan, paste y caramelo y esta tienda comercializadora que estamos hablando de CIMME, la tienda de, eh, de Caracoles, entre otros. Bueno, eh, cuando hablamos de política, tenemos que recalcar que es la política de distribución del mes de abril, porque mensualmente se va a trazar la política de qué va a pasar en cada mes con la distribución de los productos normados, controlados y regulados. A través de las redes de comercio, cadena de tiendas, el Cime, tienda de Caracol, entre otros. Los, los productos normados, controlados y regulados, lo vamos a explicar para que la otra población sepa que producto productos normados. Los productos normados... En el medio abril estamos hablando de las canatas básicas, que le va a llegar a toda nuestra población en el medio de abril, con su política acostumbrada, o sea, lo que corresponde a cada consumidor. Los productos controlados, estamos hablando de, de lo que se regulan, los se controlan por núcleo. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de los productos de aseo, que ustedes van a hacer referencia, de aseo higiene, también que se va a vender a nuestra población. También se continúa la venta de la papa para la población, que también se va a explicar acá en este paréntesis y también la venta de galletas de sal por composición de núcleo. Nosotros que, que es que en la provincia tomamos el acuerdo de controlar la venta de galletas para que le llegue a cada santiaguero un paquete de galletas de acuerdo a la cantidad de consumidores por núcleo. Estamos hablando, por ejemplo, un núcleo de, uno, de una a dos personas, estamos hablando que le vamos a traer un paquete de medio kilo de galletas, un núcleo de tres a seis, un, un paquete de, kilo de, de un kilo de galletas y un paquete y un, un núcleo de 7 a 10, un kilo y medio de galletas. Y un núcleo de 11 o más personas, estamos hablando de 2 kilos de galletas que le vamos a entregar a la población para evitar aquella numeración, aquella cola. O sea, que cada, la población sabe que le va a llegar dentro de mes su galleta controlada. También estamos hablando como producto cárnico, producto seco, también aquí se va a explicar eh, cómo le va a llegar a la población. Los, producto, los productos regulados son aquellos productos, que también parten de la producción local de cada territorio. Ahí estamos hablando, por ejemplo, el pan liberado que hoy hace la cadena del pan, que hace la alimentaria con un más de 80 centavos, lo vamos a vender regulado a 5 unidades de 80 gramos por, por consumidor, o sea, por cliente ahí en, en la Corea. Eso nos permite que, le llegue el, que, pa, que la población pueda adquirir ese pan controlado allí y le pueda llegar a más población, que hoy vemos que puede haber una población, un cliente puede comprar 20 panes estamos regulando cinco para que le llegue más a la población. También estamos hablando del panqué, un panqué de 500 gramos, estamos regulando a dos panqués por consumidor, y en el caso del panqué en caja, un panqué también por consumidor. Creo que son es las cosas que nosotros hoy estamos regulando y nos en la provincia. En el caso también de la cadena de tienda, de la TRD, del CIMI Caracol, también tienen su producto regulado. Por ejemplo, ellos también van a comparecer mañana, en las radio van a explicar cuáles son sus productos. En el programa concierto informativo a partir de las 2 de la tarde. O sea, también tiene sus productos cárnicos regulados, tiene sí. sus productos de hacer higiene, la bebida, o sea, una caja de cerveza por, por persona, o una caja de malta por persona. O sea, para que eh, no exista acaparamiento y la población pueda tener la seguridad de que si existe el producto puede adquirirlo. Otro también de lo que estamos organizando es llegarle a nuestra provincia o bien por el sector de comercio o bien por la TRD o por, por encima. O sea, que en cada lugar podamos ofertar a la población un produ producto de esta determinada necesidad de higiene y aseo para que pueda adquirirlo por cualquier cadena de tienda, aunque lo van a tener en este medio abril, lo van a tener controlado. También es bueno especificar que en esta política de producción también va el, la regulación de los horarios. Estamos hablando de para buscar que la población pueda adquirir sus recursos. En, en, un, en un horario y también pueda estar, cuidarse, estar en la, en la casa, estar protegido. Estamos hablando que la, de la, la venta la regulamos ya de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea que en ese horario la población puede adquirir sus recursos en esta cadena de tiendas a través de los mercados ideales. También es bueno especificar también que estamos acercando más productos a la población, que estamos hoy, hoy ya tenemos constituido en el municipio de Santiago 24 bodegas. Sea una en cada Cosa Popular, que también vamos a ofertar estos productos que hoy se venden en los 33 mercados. O sea, ya tenemos 62 aquí en el municipio que va a ser, que también van a llegar estos productos controlados y liberados. Hoy yo pienso que, que en esta parte de los productos eh, controlados, hacer un llamado a, la, a incrementar la producción local en cada territorio. Que esto también nos permite tener otra posibilidad más de ofertarle más la producción y controlar. Por ejemplo, a través de los polígonos industriales y los polígonos agrícolas. Incrementar esa producción para que la pasión lo pueda tener hoy en el territorio. Bien, este, amplia información necesaria además y de actualidad, ayer en línea contigo, las máximas autoridades del partido y del gobierno en el territorio eh, se comprometían, o sea, comprometían un poco a los compañeros de, del comercio y también al, al gobierno que atiende esta actividad, a tener este espacio con toda esta información. ¿Le queda algo por decir? Bueno, ya, creo que toda la información que nosotros le damos, los compañeros, se van a referir al, al detalle Ahora a vamos cómo a los se los va detalles. A, a manejar por dentro, cómo va a ser la conversación, cómo va a ser la destrucción, cuál es la per cápita. O sea, vamos a las detalles. especificidades en breve. Y usted hablaba de los polígonos industriales. Y precisamente vamos a acercarnos a uno. Que es de referencia nacional. Es el Polígono Industrial Barquillo de Santiago de Cuba, a través de este trabajo audiovisual de la periodista Dailen Herrera. Incrementar y garantizar la producción de alimentos constituye una prioridad en Santiago de Cuba. Esto forma parte de las estrategias adoptadas en el territorio para enfrentar la COVID-19. En la situación que está pasando en nuestro país, nosotros nos dimos la tarea de incrementar toda la producción, es duplicar multiplicar las producciones para que nuestro pueblo alcance el producto de nuestra unidad. En el Polígono Industrial Barquillo, centro productivo de referencia nacional, más de 85 renglones se elaboran en las siete líneas productivas para su comercialización en los 62 mercados ideales y bodegas de la urbe. Estamos haciendo la galleta de arroz, eh, panque, eh, chicharrita de yuca, estamos haciendo caramelo batido, caramelo liso, eh, estamos haciendo barquillo, eh, queque, paniqueque. En la mini industria estamos haciendo hilocitos de fruta bomba, estamos haciendo el puré de tomate, estamos haciendo turrones, eh, pata cubana. El centro cuenta además con un órgano pónico que lo provee de ajo, cebolla, culantros y otras especies utilizadas en la instalación. En la entidad se ejecutan obras constructivas como otro polígono destinado a la línea de ahumados, repostería y otros productos con el fin de ampliar más los servicios. Para los trabajadores, la prioridad es satisfacer las necesidades crecientes de la población, aprovechando los recursos naturales del territorio. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya hemos conocido detalles de la política prevista para la distribución. Ahora vamos a los detalles de la implementación de esta política que ha acabado de explicar el compañero Arce. Y para eso nos valemos de la presencia de la directora del Grupo Empresarial del Comercio en la provincia de Santiago de Cuba, Susel Alba Quintana. Buenas tardes, Susel. Bienvenida a este panel. Bien, buenas tardes, gracias Ileana y buenas tardes a todos los televidentes que nos escuchan. Agradecer la oportunidad que nos da este panel informativo de explicar a nuestro pueblo las medidas que se han adoptado por la Dirección del País para regular la comercialización de productos de primera necesidad en todo el país y que se han adecuado por el Consejo de Defensa Provincial que está activado en estos momentos en la provincia eh, a partir de eh, lo que conocemos acerca del COVID. Entonces, explicar que para el cumplimiento o la materialización de las modificaciones que se eh, han propuesto en el proceso de eh, la distribución de estos productos, la comercialización se materializa con un total de 1.474 unidades que existen en toda la provincia, una amplia red que está extendida a todos los municipios de eh, Santiago, que permite... Eh, a través de las 1.103 bodegas, 276 carnicerías, 48 mercados ideales, 43 supermercados y 4 mercados agropecuarios que forman parte de esta red, permite la distribución de la canasta básica que, como explicaba el coordinador, se mantiene durante el mes de abril con los productos que habitualmente se están entregando a la población y al precio subsidiado que estamos acostumbrados que se eh, lleve a todos este eh, programa de la revolución explicar que en el mes de abril con estas modificaciones se prevé la entrega de 10 onzas de chícharo por consumidor. Se entregará también en el mes una libra de pollo por consumidor y un módulo de aseo que está en dependencia, está en correspondencia con el tamaño, la composición de los núcleos me parece prudente que expliquemos a nuestra población el contenido de estos siete eh, módulos que se han realizado para eh, establecer la distribución de los productos de aseo que se han mencionado ya a la población. Jabón de tocador, jabón de lavar, lejía, detergente líquido y también... Eh, tenemos la crema dental. En el caso de la crema dental, como es un, un producto que está más deficitario, se entregará durante este trimestre, es decir, el 33% en cada uno de estos tres meses. El resto de los productos, una parte está en inventario ya en nuestra provincia y otra parte se traslada, que cubre la demanda para asegurar en el transcurso del mes de abril la entrega a toda la población. Estaba explicando que se crearon siete módulos y vamos a explicar que en la provincia de Santiago de Cuba tenemos un total de 336.242 núcleos. El módulo número uno, que es el que está destinado a los núcleos que tienen un solo consumidor, lleva un jabón de tocador, un ja eh, perdón, dos jabones de tocador, un jabón de lavar, una crema dental, un litro de lejía al 1% y un litro de detergente líquido. El módulo número dos... Que es destinado para los núcleos de dos consumidores, lleva tres jabones de tocador, un jabón de lavar, una crema dental, un litro de lejía y un litro de detergente líquido. El módulo número tres, que es asignado a los núcleos entre tres y cuatro consumidores, lleva cinco jabones de tocador, un jabón de lavar, una crema dental, un litro de lejía y un litro de detergente líquido. El módulo número 4 para, para los núcleos de entre 5 y 6 consumidores lleva 7 jabones de tocador, 3 jabón de lavar, 1 crema dental, 2 litros de lejía y 2 litros de detergente líquido. En el caso del módulo número 5, asignado a los núcleos entre 7 y 8 consumidores, llevan 9 jabones de tocador, 3 jabón de lavar, 2 crema dental, 2 litros de lejía y 2 litros de detergente líquido. El módulo número 6 para los núcleos de 9 y 10 consumidores lleva 11 jabones de tocador, 5 jabón de lavar, 2 crema dental, 3 litros de lejía y 3 litros de detergente líquido. El módulo número 7, que es el último módulo y está asignado a los núcleos de 11 y más consumidores, tiene asignado 12 unidades de jabón de tocador, 5 jabones de lavar, 3 crema dental. 4 litros de lejía y 4 litros de detergente líquido. Todos estos productos se ofertarán a la población entre el mes. Es bueno explicar esto porque no todos claro. están disponibles al mismo tiempo, no se entregan todos desde el primer eh, día, a partir de, del día de mañana tenemos ya ubicada en las tiendas, de hecho se está culminando este proceso de distribución por parte de la empresa mayorista universal, que es la que tiene la responsabilidad en el municipio de Santiago. Paulatinamente y según un programa que tenemos creado y además aprobado en el Consejo de Defensa Provincial, se irá ubicando en el resto de los municipios estos módulos de aseo en correspondencia, repito, con el tamaño de los núcleos. De igual forma, no se realizará en el mes de abril venta de productos secos liberados. Nos referimos, por ejemplo, al arroz. A los granos, dígase frijol o chíchar extras liberados, que iban a la red de bodegas seleccionadas y a la red de mercados ideales. Se, eh, también nos referimos al azúcar crudo, azúcar refino. Estos productos no estarán disponibles para su venta liberada durante el mes de abril. A los trabajadores por cuenta propia se le venderá huevos, azúcar y harina. Repito, a los trabajadores por cuenta propia, pero que estén relacionados con la actividad del comercio y la gastronomía. Y esta venta se le hará de forma regulada también y en la red que está establecida desde el año anterior que comenzamos la venta a los trabajadores por cuenta propia. Independientemente de la entrega que se está pactando en estos módulos, se mantienen todos los puntos de venta de cloro al 1% que tenemos extendido en toda la, la provincia y que se eh, comenzó desde que eh, se declaró la la presencia de, del virus en, en nuestro país. Reiterar eh, a todos que esta distribución es inherente al mes de abril. Independientemente claro. de eh, lo que vaya ocurriendo, de la disponibilidad que exista, se irá eh, explicando a la población en los meses venideros cómo se comportará si existe alguna modificación o si se mantiene esta misma política. Y de qué manera será. Bueno, muchísimas gracias a Susel Alba Quintana. Por este tiempo de información y actualidad en Teleturquino en este panel informativo especial. Usted siga con nosotros, por cierto, hay un tema que ha atrapado mucho a los santiagueros y está relacionado con la venta de la papa, pero queremos que usted tenga detalles porque en el centro de carga y descarga del ferrocarril Senen, en Casas Regueiro se recibieron 14 casillas de papas destinadas a la población de Santiago de Cuba. Le invito a conocer. A través de este audiovisual que ha entregado la periodista Babi Aruchi. La producción y distribución de alimentos destinados a la población es tarea vital en estos tiempos de contingencia ante la COVID-19. Como parte de este programa, en la provincia de Santiago de Cuba, trabajadores de acopio descargaron 14 casillas de papas procedentes de Perico, municipio de Matanzas. Unos 20 camiones son abastecidos con el producto Papa. Esta distribución se está haciendo como corresponde con todo eh, lo reglamentado, la exigencia tanto del país por la Dirección de la Agricultura, con la disciplina que requiere con la situación epidemiológica que se está viviendo, la medida en cuanto a los trabajadores, tanto aquí en el municipio cabecera como en los municipios restantes. Estamos trabajando muy arduamente en conjunto con los factores de la comunidad, dígase Consejos Populares. Eh, los intendentes y pienso que esta tarea, independientemente de la situación que se está viviendo, tiene que salir fructíferamente como se lo merece el pueblo de Santiago de Cuba. Los estibadores laboran sin horario ante la necesidad tan básica como es el proveer de alimentos al pueblo. Los trabajadores de Acopio Santiago, enfrascados en la tarea de la operación de la Papa, tenemos organizados por sectetos, tenemos aquí seis sectetos. Desde en horas tempranas de la mañana y tenemos toda la disposición para trabajar hasta que se terminen las 12 casillas que tenemos presentes aquí hoy. En la provincia Santiaguera solo falta una última partida de 14 casillas del tubérculo para el completamiento de las 1.590 toneladas del producto que están demandado por todos. Bárbara Aroche Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. <coughs> El lavado frecuente de las manos con agua y jabón es una de las medidas más importantes para la prevención de infecciones como el coronavirus. Ante la presencia de síntomas respiratorios, debemos taparnos la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos, servilletas desechables o el ángulo interno del codo. Las manos contaminadas pueden transferirle el virus. Acuda a su médico de familia ante cualquier duda o síntoma. Muchísimas gracias a la periodista Betty Aroche por este trabajo que retoma el trabajo periodístico, porque precisamente vamos a dar continuidad a este panel informativo, conversando con la directora provincial de Acopio en la provincia de Santiago de Cuba y retomando también el tema papas en nuestro territorio. Belkis Villa Tavares, bienvenida a este panel. Y es que eh, la, hemos, la hemos invitado porque hay algunas inquietudes precisamente en relación con eh, la venta de papas. Ya se ha realizado, algunas personas han podido ya comprarlas, pero la orientación y las precisiones, además cómo se ha venido organizando y cómo seguirá en los próximos días, pues está eh, en su conocimiento. Vamos a, a saludar. Bien, buenas tardes, Liliana, y demás compañeros del panel y los compañeros de, 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 eh, televidentes que nos escuchan. Eh, le damos las gracias por invitarnos y... Darle a conocer a nuestro pueblo cómo se ha llevado a cabo la organización de este producto tan codiciado y necesario. El país, eh, con el plan integral de la campaña de la Papa, eh, determinó eh, entregarle, es decir, enviar eh, procedentes de matanzas a este producto y con una cantidad de 1.590 toneladas para toda la provincia. Este producto, que ya como bien decía, se determinó para Santiago de Cuba. Ha sido organizado tanto de la, de la provincia, el municipio cabecera como de demás municipios, eh, de forma con todos los organismos necesarios, dígase, eh, los consejos populares, para llevar a cada una de las placitas y mercados agropecuarios. Esta papa que ha sido distribuida, nosotros recibimos un primer, eh, una primer casilla, eh, un lote de casilla, es decir, de 10, con 437 toneladas y una segunda con 523, que han sido distribuidas en todos eh, todo los municipios y en este caso el municipio de Santiago de Cuba, culminando la distribución de 177.4 toneladas, eh, se ha cumplido en horas de la mañana, ya se fue cerrando el distrito número 1, José Martí, el distrito número 2, 26 de julio, con una cantidad de 89.1 toneladas. Ya también se ha ido cerrando en hora de la tarde a todos los consumidores de en los mercados agropecuarios y sus extensiones, que son los puntos de venta. En el distrito Antonio Maceo, distrito número 3, con una cantidad de 148.9 toneladas, entregada en este momento 135.3 con una diferencia de 13.6, que con el tren que ya arribaría mañana a Santiago de Cuba, repito, eh, que viene de la provincia de Matanza, se le culminaría la distribución al distrito de Antonio Maceo. En el distrito número 4, Abel Santa María, con una cantidad de 141 toneladas, se le ha entregado 121 para una diferencia de 20 toneladas, que ya se culminaría también con el tren que arriba Santiago de Cuba. En el caso del poblado del Cané, que también fueron atendidos, ya se le entregaron sus 70.2 toneladas con todas sus extensiones. Es decir, dígase también el poblado, el Escandel, el Sicher, toda la población y eh, sus extensiones de la montaña, que también se le va a llegar, como se indicó por el país, la distribución a todos los pobladores de esta provincia. Eh, en el caso de Boniato, también se le entregaron sus 45 toneladas. El cobre, aún le queda una diferencia de 26 que le corresponden, recibieron 22.1, aún le faltan 3.9, casi 4 toneladas de papa. El Cristo no se le ha entregado, tenemos el compromiso con ellos también para terminar su, su distribución. Y en el caso de los municipios, en Songolamaya no se le ha entregado, se le entregó al municipio contramaestre, al municipio de tercer frente con una diferencia de 3.3. El municipio de, ter, de segundo frente con 56 toneladas se le han entregado 51.99 con una diferencia de 4.6. Y el municipio San Luis, Guamá, que aún no se le ha entregado, y al municipio de Mella también en lo que entraría a en nuestra provincia se le entregaría. Este producto. Para el conocimiento de toda la población y como se ha visto con todos los consejos populares, lo dijimos así en la asamblea, ha sido controlado, regulado a tres libras per cápita por consumidor, es decir, anotado en la libreta. Hasta este momento la disciplina ha sido muy buena. En conjunto, nuestra población ha cooperado mucho con la vivencia de lo que tenemos y las medidas que se vienen tomando por toda la situación que se está llevando a cabo en, en, con la higiene y tomar la decisión de la separación de la población. Y, como llama mucho la atención y aglomeración de población, nosotros le pedimos para los demás distritos y los municipios que continúe el arribo del producto Papa, continúe con la misma disciplina con, con que se inició. También llamamos la atención que este producto, por ser un tubérculo muy susceptible a que se pudiese echar a perder, tiene una duración de 72 horas. Pedirle, por favor, que algunos administradores aún se quejan, y lo decíamos así en la dirección del gobierno, porque eh, hay placitas y mercados que ha, tienen una duración de una semana y puede echarse a perder. Pedirle a la población, claro. por favor, organizadamente, como se está haciendo hasta el momento, pero que vayan y acudan a recibir su producto, que es tan necesario. Estas eh. medidas que han sido adoptadas también merecen y requieren un poquito más de disciplina, aun cuando eh, en algunas eh, placitas, en algunos sitios, se ha comportado de manera eficiente, pero la población no se puede desesperar y tiene que hacer eh, cumplir, lo que está establecido para evitar un contagio o enfermarnos con la COVID-19, que ya sabemos que puede causar la muerte. Belkis, eh, cuando usted termine con el tema Papa, también sí. nos gustaría que se refiera a, se a otros productos del agro, ya que está usted en este panel, para que ofrezca la información. Bueno, para terminar con el tema Papa, decirle que le va a llegar a toda la población, es decir, a la, a la población de Santiago de Cuba. Todas las toneladas están destinadas para que cada uno de los consumidores, sea del lugar más intricado que esté, diga Guamá, en lugar que esté, va a recibir sus tres libras per cápita de la papa que se recibe en Santiago de Cuba, como está indicado. Eh, que nadie se desespera, que no se va a quedar nadie sin este producto. Por lo demás, nosotros tenemos indicación también del país, del Grupo Empresarial de Acopio, que a partir de mañana van a existir regulaciones con los productos agropecuarios. Se van a ofertar regulados en los mercados. 15 libras de productos agropecuarios entre vegetales y viandas, regulado. Esta situación nosotros conocemos que a veces causa eh, algunas inconformidades, pero bueno, yo pienso que la explicación y todo el pueblo está claro, como estamos todos, por qué debemos hacerlo. Nada de acaparamiento, nada, de, yo diría que con todos los factores se está trabajando con aquellos carretilleros, porque se trabaja mucho con la producción de alimentos. Tenemos una exigencia muy grande del país, nosotros, los propios dirigentes del territorio, con la dirección del partido y el gobierno, que no podemos permitir acaparamientos de ningún tipo. Hay que trabajar y estamos trabajando con la contratación. Decía la producción de alimentos, porque estos productos que llegan a Santiago de Cuba, que es un municipio que cabecera fundamentalmente. Netamente receptor, dependemos de los enrutamientos que llegan a los mercados, de los puntos de, de montaña, que hoy la exigencia es, y por esto trabaja Acopio en su fortalecimiento, de extender los puntos de montaña y los gestores de acopio, de buscar en el lugar más intricado con el campesino el producto donde esté, porque nosotros, yo diría que la agricultura juega un papel importante. Y acopio como rector, en el documento rector también está claro que jugamos un papel muy importante en la comercialización de estos productos. Por eso debemos regularlo y lo vamos a hacer así. Insertado además con frutas selecta, como tenemos el cierre de algunos eh, hoteles que no se pueda vender pro eh, estos productos por fruta selecta, que es en divisa, nosotros también tenemos eh, ya ubicado y aprobado el mercado avileño que se encuentra en el Ramada. Y el mercado santiaguero que está al frente del partido provincial para vender los productos de fruta selecta también en los mercados de acopio. Todo acogido a la resolución 506 de 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios. Es decir, que no puede existir ninguna violación. Acopio también se rige, que es importante que lo conozcan y sé que muchos lo saben, por la resolución 154 de protección al consumidor que no puede existir ninguna violación de precio ni acaparamiento. Por supuesto, muchísimas gracias a Belkis Villa por este tiempo de información y actualidad en este panel informativo de Teleturquino, el canal Santiaguero. No hemos concluido. Yo quiero transmitir un reconocimiento a los trabajadores de la salud, también a los trabajadores del comercio y por supuesto a los de la agricultura particularmente, a los de Acopio por la seriedad y la responsabilidad que han asumido ante estas medidas y ante estas eh, soluciones. Ahora pues eh, cedo la palabra a la compañera Zaida Correa Gutiérrez, miembro del Comité Central y del Buró del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba. Siempre será muy oportuno recibir su opinión, su criterio y sus indicaciones. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Nosotros agradecemos la invitación al programa. Eh, sin duda el tema que se ha tratado es un asunto medular de máxima prioridad, que la provincia ha venido prestándole toda la atención que merece para lograr que se organice todo lo que tiene que pasar en cada uno de los municipios para asegurar la distribución y comercialización de los productos de primera necesidad de nuestra población. A partir de estar activado el Consejo de Defensa, eh, bueno, precisamente han estado... Eh, estableciéndose el sistema de trabajo para lograr que día a día exista eh, chequeo sistemático a la tarea. Se ha creado un grupo de trabajo eh, que permite llegar a todos los consejos populares, a las diferentes unidades de comercio, al sistema de atención a la familia, a los mercados agropecuarios, a los almacenes, centros de producción y de los servicios de manera general para, bajo ese nivel de monitoreo, de control, poder tener información de qué está pasando a partir de todas las decisiones que se van adoptando relacionadas con este tema. Se ha dado una información por los compañeros que nos antecedieron, que sin duda sabemos que la población a partir de recibirla desde el día de ayer también con la presencia de las autoridades, han estado haciendo llamadas, preguntas, se ha estado esclareciendo, por lo tanto, es importante que todos los factores, que nuestro presidente del Consejo Popular, los delegados, los administradores en cada una de las unidades, estén en condiciones realmente de poder esclarecer a la población ante cualquier duda. Se han activado todos los mecanismos que tenemos también por el equipo de opinión del pueblo que nos permite con la red de activistas llegar a todos los municipios y conocer los principales planteamientos e inquietudes de la población, así como el resto de las vías que se establecen a partir de los puestos de dirección. Los propios medios nos sirven también porque todos los programas que ustedes tienen... Eh, organizado también permiten retroalimentarnos de las preocupaciones de la población y de manera general si todos estamos contribuyendo en que se materialice lo que se ha explicado por, de la política de comercio eh, sabemos que no debemos tener ninguna afectación. Yo creo que sí es importante trasladar a nuestro pueblo que hay seguridad de que la canasta familiar normada le va a llegar a cada consumidor como se ha establecido. Es decir, la canasta familiar normada no tiene, es decir, no introduce ningún cambio. Todos los productos están asegurados. De hecho, ayer empezó la comercialización en las diferentes redes que tenemos. Y los productos que se ha explicado, controlados, van a llegar dentro del mes de abril. Es decir, que estos productos también se aseguran y van a llegar dentro del mes. No eh, desesperar, no hay que tener confianza. Y bueno, todos sí hemos estado insistiendo y así ha sido el llamado a la máxima autoridad de la provincia de trabajar con más disciplina, con más orden tiene que haber organización en todos los lugares, respetar al consumidor, respetar nuestra población, y también se ha pedido de manera sensible, solidaria, poder contribuir a que no haya aglomeración, que se puedan atender los, los segmentos de la población, sobre todo cuando hablamos de las personas de más de 65 años, lo, las madres con niños solos, que se siga utilizando todo el sistema para atender eh, el servicio de atención, del sistema de atención a la familia que se puedan llevar con los mensajeros la alimentación a los hogares. Es decir, que tenemos que seguir adoptando todas las medidas para, en medio de, de los servicios que hay que prestar, que se ha decidido mantener con vitalidad, se pueda lograr eh, que la población no, no se afecte a partir de que hay que cumplir todas las medidas de regulación, como se ha venido explicando. Consideramos también oportuno pedirle a los factores en cada Consejo Popular, en cada barrio, en cada comunidad. Y a nuestro pueblo de manera general, eh, un llamado a reforzar la vigilancia revolucionaria a las 24 horas. No se puede perder ningún producto, no se puede permitir que exista eh, desvío, descontrol de los recursos. Eso eh, realmente afectaría a la política de distribución, afectaría a la distribución, que es lo mismo que decir que afectaría a eh, personas que no les pueda llegar el producto a partir de que se tenga una pérdida. Y eso, repito, no podemos. Eh, permitirlo. De igual modo también nosotros nos unimos al reconocimiento eh, para los cuadros y trabajadores del sector del comercio, la agricultura, el minar, la base de carga de transporte, ferrocarriles, entre otros organismos que con mucha firmeza, con anegación y mucha sensibilidad se han mantenido en su puesto de trabajo en medio de esta compleja situación y eh, han estado dedicando horas noches madrugadas para asegurar la alimentación. Muchísimas gracias, Aida. Gobierno, partido y pueblo enfrentando los efectos de la COVID-19 y luchando por la vida. Buenas tardes.